buenos días, amigas y amigos del oriente del país. Esto es AG Fitness por las pantallas de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Ok, puedes seguirnos por las redes sociales, arroba Edwin Venezuela. Puedes seguirnos por la cuenta de nuestro canal, www.oasistelevisión.com.be. Y la cuenta en Instagram, arroba Oasis Televisión. El día de hoy tenemos una rutina de entrenamiento aparte de nuestra rutina. También vamos a hablar un poquito de lo que es las comidas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo comer? ¿A qué hora tengo que comer? ¿Por qué tengo que comer? Ok, vamos a darle un poquito, unos tips de alimentación para esas personas que son un poquito, que tienen un poquito más de belleza física, un poquito más y quieren adelgazar, quieren ponerse un poco más bella, ¿verdad? Entonces hoy les vamos a dar unos tips de alimentación, también unos tips de entrenamiento, igual a esas personas que son delgados o delgadas y quieren también generar masa muscular, quieren tener un cuerpo más ancho, como decimos nosotros en el medio del fitness, un cuerpo más brusco, más ancho, así con mayor masa muscular, ¿ves? Bueno, ante todo, bueno, puedes seguirnos por nuestro hashtag AG Fitness, por ahí puedes tomarte fotos, puedes tomarte videos, puedes todo lo que comes también lo puedes, le tomas una foto, la subes a tu red social y etiquetas hashtag AG Fitness y colocas esto es lo que estoy comiendo y ahí yo te voy a decir si puedes, si no puedes, qué tienes que hacer, los ejercicios que vas a hacer en tu casa o vas a un gimnasio y lo estás haciendo en un gimnasio y trabajas solo, no tienes un entrenador personalizado y tú los haces, me puedes preguntar, mira Edwin, ¿puedo hacer este ejercicio? ¿Por qué puedo hacer este ejercicio? ¿Para qué me sirve este ejercicio? Si hago tantas repeticiones, ¿me funciona si soy delgado? Si hago menos repeticiones, ¿me funciona si soy un poquito grueso? O sea, ahí yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer para adelgazar y para aumentar tu masa muscular. ¿Por qué? Porque hay muchos cuerpos que bueno, que desde que nacen ya nacen un poco gruesos o también nacen muy delgados, ¿verdad? Entonces, a mediados del tiempo uno tiene que ir comiendo muy bien. Ojo, no te voy a decir que comas en muchísimas cantidades, sino que puedes comer en porciones pequeñas, pero cada 3 horas. Ustedes, no sé si las chicas y los chicos que nos ven, ustedes ven que los bebés lloran cada 3 horas. ¿Por qué lloran cada 3 horas? Porque tienen hambre, ¿verdad? Entonces, su metabolismo es acelerado. Entonces, ellos, a medida de que el corazón, bueno, también el corazón y el estómago es como el puño. Entonces, eso en un momentico se llena, ¿verdad? Su estómago se llena y a media hora, 2 horas, ya ellos tienen hambre. Se despierta porque tienen hambre y empiezan a llorar. Así también somos nosotros, los que queremos aumentar masa muscular y los que también queremos disminuir no la masa muscular, sino la grasa que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, antes yo estuve hablando con una chica que ella va al gimnasio, pero ella se lanza 1 hora de cardio, luego que hace 1 hora de cardio se va para las máquinas, se lanza ya como 2 horas en todas esas máquinas, hace todo, ¿verdad? Pero ella entrena sola. Entonces ella me dice, Edwin, yo voy aquí, me pongo en la prensa, voy a la silla de extensión, voy para acá, hago un poquito de cardio, me bajo, hay unas clases de spinning o de stand by o power by, me meto, después sigo entrenando, pero no veo el efecto, no veo qué estoy haciendo. Entonces no come bien aparte, o sea, no tiene un plan de alimentación. Entonces lo que yo le recomendé fue que buscara un personalizado, o sea, un entrenador personal, y le dijera, mira, tú deberías de comer a las 7 de la mañana, ¿verdad? Luego a las 9 de la mañana merienda, luego a las 12 del día almuerza, luego a las 3 de la tarde vuelves a merendar, luego a las 5 de la tarde cena, precena, perdón, luego a las 7 y media de la noche, ¿ok? Cenas. Mucha gente me dice, Edwin, ¿es verdad que si yo dejo de cenar voy a adelgazar? Negativo. No se les ocurra hacer eso, ¿me entiendes? No, para nada. Usted tiene que comer, así sea una galleta de soda o una galleta Club Social, pero nunca puedes dejar de comer, ¿ves? Porque si dejas de comer,
el estómago va a empezar a pedirte, a pedirte, a pedirte, y también todos nuestros órganos van a empezar a funcionar mal. ¿Por qué? Porque no hay una comida, no hay algo que les diga a ellos, mira, sí, vamos a procesar esto, no vamos a procesar esto, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a las personas que son un poquito gorditas o que tienen un poquito de exceso de belleza. Bueno, amiga, ok, el primer desayuno a las 7 de la mañana, que debería ser el mejor, o sea, no puedes saltarte también esa comida, porque es el desayuno principal, la comida principal del día es el desayuno. Así no tengas nada, pero tienes un poquito de café, toma café, ¿ves? Y luego puedes comer a las 9 de la mañana, está muy bien, pero ya por lo menos le ingeriste algo al cuerpo. Porque ¿qué hace el café? El café, aparte de que te activa, te pone hiperactivo, como quien dice por ahí, él te ayuda a que tu aceleración y tu metabolismo también diga, ok, bueno, no hay una comida, pero sí hay como un suplemento, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Claro, tampoco le puedes dar, azúcares al cuerpo si estás bajando, ¿ok? Bueno, nos vemos en un momento, ya seguimos hablando de lo que es la alimentación y parte de lo que es el entrenamiento que vamos a presentar en el siguiente segmento. Así que no te olvides de vernos por acá por Oasis Televisión, solo para gente como tú. De Oasis Televisión, solo para gente como tú. Ok, ya tienes tu papel y lápiz, por allá vamos a escribir todo lo que tienes que hacer, que tienes que desayunar, que tienes que almorzar, por qué tienes que desayunar eso, para qué tienes que hacer todo lo que, las preguntas que tú quieras hacerme, escribe por las redes sociales y etiquétame con el hashtag AGFitness y por ahí me vas a preguntar todo, o también me lo puedes preguntar por mi teléfono 0424-863-5216, por ahí me mandas un WhatsApp. Me va a decir, mira Edwin, ¿qué tengo que hacer para sacar los cuadritos? ¿Me entiendes? Por ejemplo, muchas chicas que... oye, tengo un poquito aquí, pero yo quiero tener los cuadritos, pero no quiero hacer ejercicio. Y entonces, o sea, tienes que hacer ejercicio para poder tener los cuadritos, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Pero amiga también. Entonces, tienes que hacer ejercicio y aparte tienes que... las comidas, por ejemplo... tengo peso 70 kilos, ¿verdad? Soy una chica que pesa 70 kilos. Acaba de ir al gimnasio, hizo una hora de cardio, entrenó, por ejemplo, hizo cuádriceps, hizo femorales, ¿verdad? Se montó en su prensa, hizo 4 series de 30 repeticiones, luego en la silla de extensión hizo 4 series de 25 a 35 repeticiones. Terminó su desplante, ¿verdad? Sin peso, hizo 6 vueltas, de 6 a 10 vueltas en desplante. Terminó su rutina de entrenamiento, se montó en su bicicleta a hacer cardio, hizo una hora más de cardio, pero se fue a un shawarma a comer. No estás haciendo nada. ¿Me entiendes? No estás haciendo nada. Aunado que el shawarma tiene carne, tiene pollo, ¿verdad? Tiene lechuga, tiene tomate, que está bien, pero te le echan su salsa. Entonces ya ahí estamos mal, ¿me entiendes? Ahí ya estamos mal, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas en tu casa, tú agarras una pechuguita de pollo, la sancochas primero, luego que la sancochas, que le sacas toda la grasa de esa pechuga de pollo, la lanzas a una sartén, la asas, no le echas mucha sal, un poquitico, ¿ah? Vuelta y vuelta, luego que es vuelta y vuelta, usted la saca, se hace una cucharada de arroz, ¿ok? Una. Con, mira, ni siquiera si no le quieres echar sal, mejor, mucho mejor. Haces tu arroz y mucha ensalada, eso sí, aguacate, lechuga, pepino, todo lo que tú quieras en cantidad. Y ese va a ser tu merienda de las 9 de la mañana o tu merienda de las 3 de la tarde. ¿Ves? Es genial con eso. A la hora del almuerzo, ¿qué puedo comer, Edwin? A la hora del almuerzo, soy gordita, pero quiero botar estos kilitos de más que tengo. ¿Qué puedes comer? Mira, a ver, puedes agarrar un pescado, ¿verdad? Lo sancochas sin sal. Luego con los sancoches, lo dejas que se repose, ¿verdad?
salcochas una papa, una sola nada más, ¿verdad? Deja que se repose también. Haces mucha ensalada de lechuga, de pepino y más nada, sin sal. Todo eso, bastante. Luego, ¿qué haces? Te haces tu almuerzo, comes y ese es tu... ahí estás metiéndole proteína y carbohidrato al cuerpo. ¿Ves? Con un poquito de ensalada. ¿Por qué la ensalada? Digo yo que coman... Que coman bastante, que coman mucho. Porque la ensalada es de agua. O sea, la lechuga produce agua, el pepino, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tú comes bastante y eso te va a ayudar a que tú estés el día a día drenando todos esos kilitos, porque vas a estar constantemente yendo al baño a hacer tus cuestiones, pues, y así vas a ir botando toda esa grasa allí. Entonces, ¿qué pasa? También hay muchas personas que me dicen: Edwin, yo entreno, pero estoy gorda. Ahí hay algún problema. O entrenas mal o no estás entrenando, ¿verdad? O aparte de eso, pues que retengas líquido. ¿Cómo sabes si tú retienes líquido? ¿Ves? ¿Cómo sabes? Por ejemplo, hay unas personas que me dicen: bueno, yo tomo agua normal, o sea, como 3 vasos en el día. ¿Me entiendes? Yo tomo agua y en un día me tomo como 3 litros de agua. Yo, en un día, como 3 litros. Es decir, que mi cantidad de agua es mucho más elevada a la de ella, ¿verdad? Entonces, yo no retengo líquido. Ella sí. ¿Ves? ¿Por qué? No, porque no estás ingiriendo agua y el agua es fundamental para nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Así mantienes todo el cuerpo oxigenado, lo tienes hidratado, ¿ok? Esa piel que se ve así brusca, así que tú la tocas y se pone... No, eso es porque no ingieres mucha agua. Tienes que tomar agua, o sea, de más. Así no tengas sed, pero lo primero que tú tienes que hacer al levantarte es ir a tomar agua. Yo a veces de madrugada me levanto y voy y tomo agua, porque ya es algo... que y tengo que hidratar mi cuerpo, tengo que darle hidratación para estar bien. Ah, mira, que una cremita, no tengo necesidad de echarme crema porque ya tengo mi piel hidratada, la tengo suavecita, ¿me entiendes? Tengo transfina, genial. Entonces hay que tomar mucha agua también, ok. Y aparte, a las personas que estamos hablando, de las personas que quieren adelgazar, ojo, esto es una recomendación para las personas que quieren adelgazar. Otra recomendación para las personas que quieren adelgazar: ustedes agarran su litro de agua o su vaso de agua, pican un limón, ok, se lo echan y toman todo el día agua de limón, agua de limón, agua de limón. No es que le van a echar azúcar y van a hacer una limonada y todo el día, no. Agua de limón. ¿Por qué el agua de limón, Evi? Porque el agua de limón es un quemador de grasa natural, ¿me entiendes? Es un quemador de grasa natural y eso te va a ayudar a que tú estés todo el día drenando y te estés botando toda tu grasa que tienes ahí acumulada, la vas a ir botando. Claro, obviamente, si estás entrenando, tienes que hacer muchas repeticiones en el caso de que seas gorda o gordo, ¿entiendes? Que seas bella, muy bella o muy bello. Estamos hablando de esas personas, ¿ok? ¿Por qué tienes que hacer muchas repeticiones cuando eres gordito o gordita? ¿Por qué? Porque primero tienes que aflojar esa grasa para ir botando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ah, dos o tres. Okay. No, estamos aquí hablando, chicos, allá que nos están viendo. Entonces, Edwin, ¿pero por qué? Por ejemplo, que voy a hacer pecho, ¿verdad? Estoy con las mancuernas acá, estoy haciendo un press de banco. ¿Cuántas repeticiones? Ojo, tienes que hacer, agarrar una mancuerna de 5 a 7 kilos, ¿eh? Y hacer 4 series de 30 repeticiones como mínimo. Siendo yo que te estuviese entrenando, te voy a poner a que hagas de 4 series de 30 o 40 repeticiones en la primera serie, ¿sí? En la segunda serie hacemos una apertura de mancuerna y te voy a mandar también a hacer 4 series de 30 a 50 repeticiones. Porque tú lo que estás buscando es adelgazar, ¿eh? Tú no estás buscando generar masa muscular. Ahora me voy con las personas que están generando masa muscular. Yo les digo, agarra una mancuerna de 20 a 25 kilos, ¿sí? Vamos a hacer press de banco acá,
empezamos. 1, 2, 3. Vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones. ¿Por qué? Porque yo necesito buscar su fallo muscular y que su masa muscular se ensanche, sea grande. Entonces, por eso es que mientras más peso, menos repeticiones. Mientras menos peso, más repeticiones. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia de las personas que a veces cometen un error, que van al gimnasio. Ah, yo voy al gimnasio, estoy chévere, está genial, que tengas esa actitud, que estás chévere, que estás buenota o estás buenote, pero tienes un poquito de peso encima, perdón. Tienes un poquito de peso encima, ¿verdad? Entonces necesitas botar ese peso encima para poder aumentar tu carga, ¿ok? ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Si eres gordito y te montas a hacer pre de banco con una mancuerna de... Nos vamos, ¿ok? Una mancuerna de 20 kilos o de 25 kilos, no vas a hacer mucho. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí, no puedo. Pero entonces vamos a seguir hablando en la próxima parte de acá, de estos tips de alimentación y de entrenamiento. Así que nos vemos, ya volvemos ya. Así que por favor, anota todo por ahí para que me escriba por las redes sociales y por número de teléfono. Así que nos vemos ahorita. Seguimos acá por las pantallas de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Ya tienes todo, ya tienes todas las preguntas que me vas a hacer, qué es lo que vas a comer y qué es lo que no vas a comer. De verdad, no te creo. Escríbeme por el 0424-863-5216, por el hashtag EGFitness, por el Facebook Edwin Guarata. Por ahí me vas a escribir, me vas a preguntar todo lo que necesitas para adelgazar y todo lo que necesitas para aumentar tu masa muscular. Ahora me voy con las chicas y los chicos que quieren aumentar esa masa muscular, ¿ok? Sí, quieres estar chévere, quieres tener unos brazotes, unas piernotas, unos glúteos. ¿Sí? De verdad, ok. Bueno, el mismo mecanismo que hablamos hace ratico, ahora lo vamos a hacer, pero con una carga calórica mucho más elevada de la que ya estábamos hablando. Ahorita hablamos que vamos a reducir las comidas, que vamos a comer en pocas porciones, pero cada 3 horas. Aquí es al contrario, aquí vamos a comer un poco más, ¿sí? Un poco más de todo. Es decir, yo a las 7 de la mañana me levanto, me tomo mi gran café, me como mi tostada con una pechuga de pollo, ¿sí? Una papita sancochada y quesito, ese es el mejor desayuno. Para las personas que necesitan aumentar su masa muscular. Que necesitan aumentar la masa. Luego a las 9 de la mañana. Edwin, ¿qué voy a comer a las 9 de la mañana? Me toca la merienda. ¿Qué vas a hacer a la merienda? Una ensalada de fruta. ¿De qué? Compras como mínimo 1 a 2 kilos de cambur. Y te lo comes. Tranquilito. Ojo. Para aumentar la masa muscular. Aquellas personas que son muy, muy delgadas. Pero muy, muy delgadas. Y necesitan aumentar la masa muscular. Edwin, a las 12 del mediodía, ¿qué voy a comer? Chévere. Un buen almuerzo, ¿verdad? ¿Pero qué tiene ese almuerzo? Medio kilo de arroz te vas a comer. Con un plátano sancochado, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Una pechuga de pollo o un muslo. ¿De verdad? Ella está aquí porque ella... No, yo quiero comer eso. Tú no puedes. Tú tienes que comer lo otro. Ya hablamos. ¿Me entiendes? Un plátano, su pollo, su ensalada. Y ese es su almuerzo. Luego a la merienda, repites lo que comiste del almuerzo. En tu merienda. ¿Ok? Y a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ellas están aquí. No, pero ¿por qué nosotros no vamos? Porque ellas no, ellas están adelgazando. ¿Entiendes? Estas comidas a ellas. Están como que, yo quiero. No puede. Tuviese la faraona aquí haciendo la comida y ellas no hay que dar. ¿Ves? Entonces, luego de las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Ok? También tienes que volver a comer. ¿Qué vas a comer a las 6 de la tarde, Edwin? Pero yo quiero generar masa muscular. Mira, ve. Yo, por ejemplo, te diría. Hazte una merengada, full, toda la licuadora, full, y te la tomas. Esa es tu merienda de las 6 de la tarde, ¿sí? La de las 6 de la tarde es esa. Todavía no has cenado, ¿ok?
ojo, estamos hablando de las personas que están que para aumentar su masa muscular. Todavía no ha cenado, pero esa es la comida, verá, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Ya van 5 comidas, ¿ves? Entonces todavía no ha cenado, ¿me entiendes? Pero esta es tu merienda, que es una merengada de puedes hacerle de lechosa, de cambur, de todo, ¿sabes? Le echas leche, le echas tu suplemento, si puedes comprarte un ganador de peso, le echas ganador de peso, ¿ok? A esa merengada y te la tomas. Luego a las 6, 7, 8, a las 9 de la noche. ¿Qué puedes comer a las 9 de la noche? Yo te recomendaría que te comieras 2 plátanos sancochados, que te comieras 3 papas sancochadas, una pechuga de pollo bien resuelta, o sea, que sea una pechuga grande, ¿ok? Y tu ensalada. Y si tienes un poquito de arroz que te quedó desde las 3 de la tarde o desde las 12 del día, también se lo puedes incluir y así comes. ¡Ojo! Para aumentar la masa muscular. Esta comida es para aumentar la masa muscular, ¿sí? Porque aquí todo el mundo quiere comer eso a las 9 de la noche, a las 10. No se puede, no se puede. Eso es para aumentar la masa muscular. ¡Ajá! Ahora, ¿qué tipo de entrenamiento tiene que tener una persona que necesita generar masa muscular? ¿No sabes? ¿No sabes o sí sabes? Escríbeme. @EdwinVenezuela, por ahí te lo voy a decir. Mentira, mentira. Ya te lo voy a decir. Tú vas al gimnasio, ¿verdad? Ah, vengo a entrenar y tal y cual. Ok, vas a agarrar una mancuerna. Vamos a empezar con el peso. Una mancuerna de 20 kilos, 25 kilos, o de 15 o de 18. Empezamos 4 series de 8 a 12 repeticiones en press de banco. Luego hacemos una apertura, ¿ok? Otra vez, 4 series de 12 o 8 repeticiones, ¿sí? Luego nos vamos con... hacemos pecho con la barra olímpica y le metemos una cachapa de 20 kilos y una cachapa de 20 kilos de lado y lado. O sea, vamos a hacer 40 kilos más la barra olímpica que pesa 20 kilos. Tenía 60 kilos que vas a cargar. Hacemos 4 series de 12 a 15 repeticiones. ¿Por qué el entrenamiento de las personas que necesitan generar masa muscular es más agresivo, es más fuerte? Es para romper el músculo, ¿me entiendes? Entonces, rompiendo el músculo va a crecer, porque luego de que tú entrenes, tienes que comer. Tienes que meterle proteína a ese músculo para que el músculo se ensanche y vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Naturalmente, ojo, naturalmente por las comidas. Te compras también tu proteína, tu bolsita de proteína, y te compras también un ganador de peso. También, aparte del ganador de peso, te compras tu generador de masa muscular. O sea, son 3 suplementos que vas a comprar para poder complementar tu entrenamiento físico, ¿ok? Si no llevas comida para tu entrenamiento, lo que haces es tomarte tu suplemento y terminas tu rutina de entrenamiento, ¿ok? Entonces, eso es igual si vamos a hacer piernas, ¿ok? Mucha gente dice, Edwin, voy a hacer piernas. Eso es mentira, ya las piernas están hechas. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cuántas piernas más te vas a colocar? Ya las piernas están hechas. Lo que vamos a hacer es cuádriceps, ¿ok? ¿Hoy qué toca? Hoy vamos a hacer cuádriceps. Nos sentamos en nuestra silla de extensión. Le colocamos 50 o 80 kilos y empezamos 4 series de 12. Tranquilito. Luego nos vamos a la prensa, ¿ok? En la prensa le metemos 60 kilos de un lado y 60 kilos de otro lado, ¿ok? 120. Los pies lo colocamos arriba, una apertura a los hombros. Si vamos a hacer nada más cuádriceps, si vamos a hacer femorales, lo tenemos que colocar de esta forma. Hay que tener mucho cuidado en eso para evitar, ¿sí? Las rodillas, ¿ok? Entonces hacemos 4 series de 12 a 15 repeticiones. Igual también, si vamos a hacer desplante. ¿El desplante qué trabaja el desplante? Los cuádriceps, los femorales y un poquito de los glúteos. Y hacemos 4 series de 12. Luego de todas estas recomendaciones, escríbenos por la red social @EdwinVenezuela, oasistelevisión.com.be y @oasistelevisión. Y por allí seguimos hablando, seguimos disfrutando de todo lo que tenemos para ti. Así que nos vemos en un próximo programa y hasta luego.